eso quise venir, padre. Para presentarte a Muriel y... ¿Entonces no viniste a quedarte? No, no, padre. Pero tu lugar es aquí, hijo mío. Trae a tu mujer. Deja que yo vea a este y a tus próximos hijos crecer. No puedo, padre. Yo hice una sociedad con un amigo. No puedo hacerle esto a él. No puedo simplemente dejar todo atrás. No puedo. Primero, José. Y ahora tengo que estar sin ti. Tú haces mucha falta, Judá. Tú eres el que más tiene la cabeza en su lugar. Ya te casaste. Empezaste a formar una familia. Mientras tus otros hermanos, ¿qué hacen ellos? Siguen viviendo como si fueran pequeños. Pero padre, estoy cerca. Lo haré siempre que pueda. Vendré a visitarte. Bueno, si por lo menos me hicieras entender por qué insistes en vivir fuera de aquí. Te necesito aquí. Ya te expliqué mi manjar de los dioses. Tengo mucho trabajo en el palacio. Apenas puedo venir a casa todos los días. Ah, entonces Elemina también sufre con tu falta de atención. Si no me ve. Está bien, mi florecita de papiro. Voy a decirte la verdad. El problema es que... Tú eres mucha agua. Yo ya no tengo la misma energía que cuando joven. Y tú, así, tan enérgica, ¿sabes? Ya no te busco más porque tengo miedo a decepcionarte. Ay, Poticera, tú nunca me decepcionas. Estamos hablando, ¿no es verdad? Entonces vamos a seguir hablando. Si es así, presta mucha atención en lo que te voy a decir. ¿Cambias de una vez por todas o voy a considerar pedirte el divorcio? No, Meritre, tampoco es para tu mesita de papiro, ven aquí. ¿Madre? ¡Ah! ¡A cenar! ¡Hija mía! Aturra le pidió permiso a la gran esposa real. Pasaré esta noche. Noticia tan buena. Yo voy a aprovechar y pedir que hagan tu comida predilecta. Gracias, Adurra. Ah, no fue nada. Aproveché para acompañar a Asenath porque necesito hablar con Potifera. Hola. ¿Cómo estás? Meritre, por favor, Meritre. Potifera. Meritre. Potifera. Hija. Padre. Qué bonita sorpresa. Oye, tendrás que venir a casa para vernos más seguido. Adurra. Necesito hablar sobre un asunto contigo. Bueno, voy a dejarlos solos para que hablen. Y voy a aprovechar para mimar un poco más a mi hija. Ven, hija. Ven. ¿Sucedió algo en el palacio? No, palacio que quiero hablar. Es sobre Asenath. ¿Qué hizo? No, nada que yo sepa. Habla, Adurra. ¿Qué pasa? Potifera, todos sabemos cuán dedicado eres al sacerdocio y cómo te has esforzado para agradar a los dioses a favor del pueblo egipcio. Por eso, sería una tremenda injusticia que tu linaje no le diera continuidad a esa vocación inicial. Imagínate cuando seas el sumo sacerdote. Y después tus hijos y los hijos de tus hijos. Eso nunca tendría un fin, perpetuamente. Tu familia, siempre presente viviendo en el palacio. ¡Qué gran honor! De hecho, es el sueño de todos los nobles. Ahora... imagínate tú
teniendo a tus descendientes ocupando más posiciones importantes ante el soberano de las dos tierras. Ajá. Si Asenat se casara con un importante en el palacio, sus hijos también tendrían la misma posición de importancia ante el faraón. Y claro, ante todo Egipto. Adurra, no estoy entendiendo a dónde quieres llegar. ¿Como tú? ¿Por qué no? Soy el visir, con autoridad debajo solamente del faraón. Piensa conmigo. Tú vas a ser el sumo sacerdote muy pronto. Ocupamos Egipto. ¿Quién mejor que yo para ser tu yerno? Nuestra descendencia quedaría eternamente enraizada ante el Horus vivo. Y esa no es la... Yo quiero mucho a Asenat. Adurra, mi hija aún es muy joven. Ella aún no está ni cerca de estar lista para... No estoy hablando de casarme ahora. Yo entiendo tu preocupación. Yo esperaría el tiempo que fuera. Solo quisiera garantizar ya tu permiso. ¿Qué me dices? Adurra, confieso que tú me tomaste por sorpresa. No sabía que tú tenías sentimientos por mi hija. Sí, yo quiero casar a Asenat con un hombre que la cuide, pero es que... Yo soy ese hombre. Te garantizo que tú no vas a encontrar a otro dispuesto a cuidar a Asenat como yo lo estoy. Adurra, vamos a hacer esto. Vamos a esperar a... Y cuando ella esté lista para casarse, volvemos al asunto. Es suficiente para mí. Si no viniste a beber conmigo, ¿a qué viniste, Shetep? ¿Algún problema con los rituales? No. Todo en orden. ¿Entonces? ¿Qué pasa, Shetep? Yo quisiera hablarle abiertamente, si me permite. Yo sé cómo es el dolor de la pérdida. Perdí a mi esposa por una enfermedad y perdí a mis hijos en una guerra. Mi familia entera fue llevada y con ella la mayoría... Mi única semilla es Meridre. No tengo a nadie más. Por eso sé exactamente el grado de su dolor. Perdió a su hermana y enseguida tuvo que separar. Usted es el faraón y al faraón no se le permite llorar, sentir dolor, flaquear, ¿no es verdad? Es natural lo que está sintiendo. Perdió a las personas más importantes de su vida. Pero tiene que actuar como si nada hubiera sucedido. Su vida es importante para mucha gente. Una nación entera lo admira. Lo ve a usted para saber qué hacer, cómo actuar. Usted es muy importante para su esposa, para su hijo, para sus nobles, para todo Egipto. Nosotros lo necesitamos. Necesitamos su fuerza, su valentía, perseverancia. No se rinda. Thank you.
sin ella, Shetep. No sé vivir sin Kamesha. Puede no ser ahora, pero ese dolor, ella va a pasar, va a pasar. Fue nada, ya te dije que estoy bien. Vamos adentro. ¿Por qué son esos sueños? No sé, no me acuerdo, Muriel. Tal vez te ayudaría si tú hablaras sobre eso. Ya te dije que no sé, Muriel. Discúlpame.
Disculpe. ¿Por qué no? Creí que estarías feliz de estar cerca de tu familia nuevamente. No debía haber vuelto. Mi padre me pidió que me quedara. ¿Y? Aún no lo sé. Se quedaría sin pan. Él volverá a Israel. Muy pronto él volverá. Thank you.
enseguida. Judá ya está por llegar. Entonces puedes sentarte porque los panes están recién hechos. Los acabo de sacar del horno. Pero no estoy hablando del olor del pan, ¿no? Siéntate. Muriel. ¿Dónde están los niños? Er y Onan están jugando afuera. Oye. No dejes a esos niños solos por mucho tiempo. No quiero más problemas con los vecinos. Judá, eso fue un accidente. Ellos estaban jugando y uno de sus amigos se lastimó. Fue solo eso. Muriel, hérvalo al otro niño. Eso no fue un accidente. Judá, estaban jugando a las luchas. Y de pronto le pegó a su amigo. Muriel. Solo eso. Tú consientes demasiado a esos niños, principalmente a Er. No es bueno que hagas eso. Y tú deberías estar más presente, jugar más con ellos, estar calmados. Disculpa, mi amor. Yo sé que trabajas mucho y trabajas por nosotros. Pero es que... ¿Pero qué, Muriel? Me gusta... Aquí en Axibe. Axibe, Muriel. Es mejor para los negocios. Ya hablamos mucho sobre esto. Lo sé, Judá. Pero tú trabajabas más cerca de casa. Y allá tampoco había todas esas distracciones. Muriel, ya me voy, ¿sí? Judá. Darte, yo te amo. Pero necesitamos resolverlo. Muriel, así como hablas, parece que son todos los días los que me distraigo. Entonces explícame por qué. Hazme entender. No es eso, Muriel. Entonces, ¿por qué? ¡Judá! Muriel, debo irme. Cuando vuelva, hablamos. Olvida eso. Te amo. Fui a la piscina. Pero al final no entré. ¿Todo está bien? Es el calor. Solo eso. ¿Qué estás haciendo, Leferiades? Tengo que trabajar temprano. No vayas, mi amor. ¿Qué te sucede? ¿Te estás quejando?
comer. Estoy en casa. Tatarum. Como ya sé lo que le gusta, es más fácil. Tú estás cada día mejor. Muchas gracias. ¿Y tú qué? Tienes esa cara de leche abierta. Te voy a cambiar de puesto. Solo no lo hice aún porque no conseguí la autorización de nadie. Ahora, ve, ve. Uy, como siempre. Las personas solo dificultan mi vida. Lo que sinceramente no entiendo, porque soy el visir del pamando aquí, yo y nadie más. Pues así es, solo el faraón. Uh-huh. Buen día para ti también, Adura. Ya me voy. ¿Crees que recuerda lo que pasó las últimas veces? Vuelvo antes de que termine el día. Pues por lo menos anímate. Las cosas acabarán resolviéndose. ¿En serio? Además de todo, ¿estás enloqueciendo? Mi padre siempre decía que las personas que tienen... Oye, ¿sabes qué necesitas para dejar de ser gruñón? Una mujer. Sí. Oye, una mujer curaría tu mal humor rápido. Ya me estoy encargando de eso. Ah, sí. ¿Y quién es la afortunada? Mi boca es como la tumba de Osiris. Ah, hermoso que conozco a tu rato. ¿Yo? Si tú vives por los rincones del palacio. ¿Tú eres chismoso para allá? ¿José? ¿Todo listo para la recepción que pedí? Sí, sí. Ya casi. A la fastidiosa. No sé. La última vez fue cuando se fue a la arena. Ah, olvídala. Te vas a decepcionar. El tiempo no... ¿En serio? Ajá. Espera que la veas. Sí, pero ¿dónde está? Estoy aquí.